Bienvenidos al departamento de Vichada. Vámonos para el Vichada, para que mires llanura, para que mires sabana, repleta de fauna puta, donde la luna que alumbra espanta la noche oscura y el... Queridos, soy Juliana Galvis y generalmente en 32 regionalmente nuestro hemos llegado a nuestros vecinos por aire y por tierra. Hoy lo haremos por agua. Estamos en un departamento bañado por los ríos del Orinoco, un departamento que es tierra ancestral. Nos sumergiremos hoy en la inmensa llanura. Hoy estamos en Vichada y aquí atrás está Puerto Carreño, su capital. Bienvenidos, acompáñenme. De regalo por la cota del río Meta, una tierra productiva que es la mejor del planeta. Le voy a contar un poco. Bañado por los principales ríos de la Orinoquía colombiana, el Vichada es un departamento habitado en un 80% por población indígena. Rodeado por el imponente macizo guayanés, Vichada seduce por ser territorio ancestral, tesoro natural, cultural y la tierra donde la sabana se convierte en selva. El segundo departamento más extenso de Colombia es destino ideal para los amantes de la naturaleza, gracias a sus suelos milenarios, sus paisajes rocosos y las aguas que le recorren a lo largo y ancho, siendo el río Orinoco la principal fuente fluvial, seguido del río Pita, Meta y el río Vichada. El sitio de los chigüires, tenemos ríos y lagunas con pescado por mapire, que asegura el desayuno donde un anzuelazo tire. ¡Es el Vichada! Vichada es un departamento lleno de historia, por eso en este momento estamos en Puerto Carreño, su capital, porque aquí su pasado es digno de recordar. Estamos con Rubén Darío. Desde más o menos 1904 ya gente, sobre todo venezolana, empezaba a llegar ya a este puerto. En aquella época todavía se pensaba que este territorio tenía algo que ver con Venezuela directamente y en efecto lo tuvo porque los migrantes que de esa época eran familias venezolanas. Entonces ellos tienen que ver mucho con la historia del crecimiento de este pueblo. Entonces ya más o menos en el año 1930 ya empieza esto a coger como cuerpo y ya se funda o se forma como ya la parte más grande de municipio de Puerto Carreño. Y se le cambia el nombre de Picacho por acomodarse más con el gobierno central. Y entonces ya a partir de ese momento ya no se llama así, sino se llama Puerto Carreño, en honor a Pedro María Carreño. ¿Por qué es tan importante ese puerto hoy en día? El comercio. La figura más importante es la división entre Colombia y Venezuela. Hizo parte también del Banco de Historia. Gente que entró importante por el río Vita, por el río Meta, que venían desde el otro lado del mar, que era España, que fueron portugueses, que fueron otro tipo de personas que llegaron por ese río Orinoco. Rubén, este es un lugar que visitan los extranjeros. ¿Usted por qué cree que es un súper atractivo para la gente que vive fuera del país, más que incluso para las personas que vivimos en Colombia? La magia de la paz. La magia de su gente, el calor humano, toda esta cantidad de afloraciones, de rocas, estos majestuosos ríos gigantes. ¿Quién no quisiera vivir en un paraíso? Entre la luna y el sol hay un pueblito llanero mezclado con muchas flores llamado Puerto Carreño. Situado sobre la margen es un pedacito de cielo del Orinoco en su cauce, del Meta porque lo quiero, del Vita sus lindas aguas de excelente vertidero. Es un paraíso inmenso, la cuna de los copleros. El departamento del Vichada está bañado por aguas y tiene el único río protegido de Colombia. Teniente, contémosle a los televidentes en dónde estamos ubicados en este momento. En este momento nos encontramos ubicados en el río Vita, uno de los ríos más importantes del país. Se encuentra ubicado en la frontera colombo-venezolana, desemboca en el río Orinoco. Es muy importante a nivel de las actividades que en él se realizan. Es un recurso hídrico muy importante para la región. En él se realizan actividades como el turismo, la pesca, que son importantes para la actividad económica de la región.
este barrio Punta Delgada vivimos de la pesca, la agricultura, del río Orinoco, río Vita y el río Meta. Son sus tres ríos con mucho pescado y entonces pues aquí la especie que sacamos en el río que está saliendo ahorita, está saliendo el dorado, el bagre rayado, sale la zapuara, la palometa, el baboso, el yaque, la cachama. Esas son las especies que más salen. Desde su nacimiento en el municipio La Primavera hasta la desembocadura en el Orinoco, el río Vita es toda una vena salvaje que alberga en buena parte de su recorrido una biodiversidad virgen que no ha sucumbido a la mano del hombre. Es refugio de cientos de especies de plantas y de animales, y se calcula que su estado de conservación es de más del 90%. Departamento más extenso de Colombia, Álvaro León. Álvaro, ¿cómo marca tu historia haber crecido en una comunidad indígena? Es la historia de la mayoría de nosotros los bichadenses, la mayoría de la población que hoy habitamos el departamento somos nativos de acá. Me crié en un resguardo indígena ubicado en Cumaribo, Bichada, con algunas dificultades, pero también es muy bonito haber tenido esa oportunidad hace 50 años de estar allí, donde estábamos empezando a formar este departamento que hoy tenemos, y acompañado muy cerca siempre de nuestros hermanos indígenas. Cumaribo es un municipio enorme. Hay lugares que todavía no se conocen. ¿Qué se siente vivir en un lugar así? Cumaribo es el municipio más grande del país. Tiene aproximadamente 66 mil kilómetros cuadrados. Tenemos regiones todavía donde es absolutamente todo natural. Los resguardos indígenas y más hoy se han comprometido en cuidar esa naturaleza. Hace 50 años los habitantes en esa época en el departamento éramos muy poquitos y todos nos conocíamos y todos éramos una sola familia. Son los mejores recuerdos de haber nacido y crecido en esa época de este bello departamento. Esta es mi primera vez en el departamento del Bichada. Estoy absolutamente enamorada de todos los paisajes, de toda la naturaleza, mejor dicho, de todo lo que he visto en estos días. Y en este momento, Álvaro, yo sí tengo que preguntarle cuáles son esos 5 sitios obligados que tiene que conocer el turista. En un departamento tan extenso tenemos muchos sitios hermosos que visitar. En la capital, Puerto Carreño, el Cerro de la Bandera, o el puente sobre Paso Ganado, son sitios muy importantes para visitar. En el sector de Cumaribo, nuestra cultura indígena nos enseña mucho, nos aporta mucho al departamento. Tenemos también en el sector de Primavera y Santa Rosalía todo lo que son las fincas ganaderas. Son sitios muy espectaculares que nos brindan esa posibilidad de turismo en el departamento. ¿Qué tipo de turista viene a este departamento? Generalmente en las épocas de verano llega mucho turista extranjero. Vienen con el atractivo de la pesca deportiva y avistamiento de aves que se hacen sobre todo sobre el río Vita y el río Tomo. ¿Por qué debemos venir a Bichada? Bueno, tenemos un potencial inmenso, no solo en lo turístico, sino en la posibilidad de desarrollo. Tenemos en el departamento unas tierras espectaculares que nos dan la posibilidad de generar productividad. Y siempre ha sido el anhelo de nosotros los bichadenses hacer parte de la vida productiva del país. Bichada nos ofrece todas esas posibilidades. Federación Nacional de Departamentos, aliados del progreso y desarrollo para todas las regiones de Colombia. Las playas naturales del Bichada hacen que este departamento sea de los más destacados destinos turísticos en Colombia.
Sus aguas y formaciones arenosas son todo un espectáculo visual ideal para desconectarse, relajarse y contemplar la belleza de los colores que los cubren. A solo 30 kilómetros de su capital, sobre el río Vita, le espera al visitante un lugar alucinante, custodiado por el puente Paso Ganado, que desde el 2009 se convirtió en la solución comercial para muchos ganaderos y pobladores, y que hoy también es una ventana turística que impacta por su belleza. Nunca una foto o un video puede mostrar la verdadera hermosura de un lugar. Quiero decirles sin duda alguna que este es uno de los lugares más lindos en los que yo he estado en toda mi vida. Juliana, estamos en la playa de Paso Ganado, una playa cerca a Puerto Carreño sobre el río Vita, río que además es protegido. Pero tenemos muchas playas en el departamento como esta en los diferentes ríos, dado la limpieza de sus ríos. Es muy común que tengamos en cada uno de nuestros ríos esta belleza. Por eso para nosotros es muy importante esta que está muy cerca a Puerto Carreño. Aquí acuden los habitantes de Puerto Carreño y los turistas que nos visitan. A mí me contaron que este es uno de sus lugares favoritos, ¿es verdad? Es muy cierto. Yo cuando los domingos me coinciden en Puerto Carreño, venimos con mi familia, venimos con los grupos de trabajo, con los amigos, siempre me encuentran aquí los domingos. Del río Orinoco se encuentra una isla de rocas milenarias y de tiempos prehistóricos. Por vía fluvial y a 30 minutos de Puerto Carreño está la Reserva Natural Ventanas, un lugar donde las piedras se levantan y hacen sentir a quienes las caminan, como si anduvieran en un paisaje lunar. Estos afloramientos rocosos son parte del escudo guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo. Isla Santa Elena, un lugar increíble en la mitad del río Orinoco. Aquí podemos quedarnos en el día, en la noche, y hay un montón de actividades por hacer. Y por eso estoy aquí con Álvaro para que lo salude y presente su isla. Bienvenidos a la Isla Santa Elena. Esto es una isla familiar. Está en posesión de la familia Novoa desde el año 72. Mi abuelo tuvo la fortuna de comprar esta isla en 20 mil pesos. En esta isla tiene 350 hectáreas aproximadamente, son 120 hectáreas, 800 metros no inundables, que están mucho más alto que el nivel del muelle de Puerto Carreño. Tenemos un inventario de 42 mamíferos, entre los cuales la mayoría son tipos de murciélagos. Esto es un trampolín que utilizan los animales para pasar de Venezuela a Colombia. Tenemos aves que solo se pueden avistar en este sector de la Orinoquía. Tenemos un protector natural que atraviesa la isla de lado a lado. Por eso esta isla, entre más crezca el río, más alta va a quedar la isla. Y llegamos a nuestra siguiente parada obligada en Vichada. ¿Ustedes quieren saber de qué se trata? Les presento a mis invitados. ¡Hola! Si queremos conocer de turismo étnico, el lugar ideal es el Vichada. Por eso llegamos hasta aquí, hasta la comunidad indígena Guaripa, para que ellos mismos nos cuenten cómo es trabajar artesanías con la palma de moriche. Eso viene de parte de las culturas, es de nosotros. Como somos amorúa, pues veníamos tejiendo la artesanía de nuestra familia, pues de ahí ya empezamos a mejorar. ¿Tienen algún significado estos dibujos que ustedes ponen en cada una de sus artesanías? Sí, nosotros pues con eso es de la piedra, pues nosotros tenemos unos dibujos en la piedra, entonces en eso nosotros miramos, este es el form, en el coquito está, es de un pescado, es de una concha, pues donde uno dice el pescadito de curito. Y este panerito ovalada viene, es de un morrocoy, es
donde vienen de las conchas, encima. Ustedes, las mujeres de esta comunidad, son las que tejen y las encargadas de atender a los niños. Sí. ¿Sus maridos salen hasta Puerto Carreño o también les ayudan aquí mismo, digamos que, a crear todo un grupo de apoyo? Ellos aparte, los hombres van a pescar. Pescan. Okay. Ellos dicen pescan. A la vez, si le queda tiempito, nos ayudan a buscar los cogollos. Okay. Estos son cogollos. Entonces, ellos buscan y nosotros llegan, nosotros sacamos la fibra. ¿Y los niños también están aprendiendo a tejer, por ejemplo, las niñas? Sí, las niñas. Ellas empiezan a tejer desde los 9 años. Ellos nos quitan un cogollo, nos quitan. Digo, mami, regálame. Entonces, nosotros tenemos que regalar y una aguja. Entonces, ellos van aprendiendo. Y, mami, mire cómo está mi artesanía. Entonces, sí, va aprendiendo más. Y ellos, entonces, de ahí van mejorando. Entonces, cuando ya cumple a los 11, 12 años, ya en a los 12 años ya tiene la calidad, como las artesanías y así. Ya son artesanas profesionales. Sí, ya para sacar la venta. Hay grandes huellas de nuestros antepasados. Por eso llegamos a Casuarito, para conocer de cerca el turismo arqueológico en Vichada. Por tratarse de un departamento con vestigios aún latentes de su pasado indígena, Vichada es tierra ideal para los que aman y estudian las etnias que habitaron aquí hace 2000 años. Casuarito es testigo directo de esa vida silvestre de nuestros antepasados. Su sistema rocoso es todo un atractivo turístico gracias a la riqueza arqueológica que allí sobrevive. Los petroglifos y pictogramas se pueden apreciar en un sendero de 3 kilómetros que se recorre en 3 horas. Son dibujos de gran tamaño tallados en roca. De ahí que a Casuarito se le conozca también como la Catedral del Arte Rupestre y la Segunda Nazca de América. Programa anticontrabando de la Federación Nacional de Departamentos. Comprar legal es más salud, educación y deporte para nuestras regiones. Todos contra el contrabando. El turismo en Vichada es una apuesta importante para la economía del departamento. Así como se está innovando en esa área, este territorio también se proyecta como ejemplo de potencia agrícola. Además de la palma de aceite y la yuca, esta tierra es rica en un fruto insigne, que promete ser una opción de desarrollo económico y sostenible, con el cual sueñan cientos de vichadenses. El futuro de Vichada está en el Marañón, un fruto seco muy beneficioso para la salud al que le está apostando el departamento. Quédense ahí quietos y acompáñenme a recorrer la ruta al Marañón. Carlina, cuéntanos qué tiene el suelo de Vichada para ser tan propicio para cultivar el Marañón. Bueno, curiosamente las condiciones de suelo que tenemos en Vichada son suelos altamente ácidos, donde no cualquier especie prospera. Y justamente se debe a la nobleza de la fruta del marañón que puede prosperar también acá. Porque el marañón, en el Vichada tenemos las mejores condiciones edáfico-climatológicas para su desarrollo. El marañón necesitaba, por ejemplo, dos épocas muy marcadas de lluvias y tiempo seco, las cuales tenemos en el Vichada maravillosamente. El marañón es un fruto muy versátil. ¿Qué productos podemos hacer con el marañón? Bueno, el marañón es la única fruta que tiene su semilla por fuera. Y es la semilla del marañón, ese riñoncito que está por fuera de la pulpa, la verdadera fruta, que es esa almendra tan rica en nutrientes y el objeto más preciado la parte más apreciada a nivel mundial. Y pues a partir de la almendra, pues tenemos almendras naturales saborizadas con sal, con picante,
okay, caramelizadas con chocolate, pero también a partir de la maceración de esa almendra, tenemos entonces la crema de marañón, mantequilla de marañón denominas algunos, y bueno, se pueden generar turrones y otra serie de productos a partir de allí. Okay. Los marañones en almíbar, la mermelada de marañón. ¡Qué delicia! Y a todo esto. Helados de marañón, y bueno, muchas posibilidades para fortalecer la nutrición y la salud a partir del consumo de los frutos y derivados del marañón. ¿Tú crees que el Bichada puede convertirse en un referente mundial con el marañón? Pero por supuesto, 100% seguro. De hecho, ese fue el sueño con que iniciamos. Nuestra meta siempre estuvo en el ámbito internacional. Bichada es tierra de grandes llanos, pero su cocina va más allá de la mamona y la ternera, típicos de la Orinoquía, pues gracias a su riqueza hídrica, los pescados son parte de los fogones y del día a día. Adicional, en el departamento, abundan ingredientes que hacen que los sabores de la mesa bichadense sean auténticos, diversos y muy nutritivos. Álvaro, me contaron que hay un ingrediente en la cocina que a usted no le puede faltar y es el mañoco. Cuéntenos qué es, en qué lo usa, a qué sabe. Me gusta demasiado el mañoco. Es un alimento autóctono, tradicional de los pueblos indígenas del departamento. Por mi crianza dentro de un resguardo indígena, aprendí a degustar el mañoco y lo como con los diferentes alimentos, con las carnes, el pescado en todas sus formas, pescado asado, pescado sudado. Además tienen pescados gigantescos, ¿o no? Sí, claro, aquí tenemos diferentes variedades de bagres, que son pescados que adquieren un tamaño muy importante, el valentón, el dorado, también tenemos mucha cachama y los peces de pesca deportiva como el pavón, que en este sector del departamento solo es pesca deportiva, pero que en el sector de Cumarivo sí es un alimento común y corriente. Pues tienen que venir aquí a probar mañoco, marañón y todas estas delicias gastronómicas que hay en este departamento. El joropo, los sonidos de bandolas y arpas, de flautas, cantos y sonidos indígenas que hablan de las enormes sabanas y la tupida selva bichadense, alegran los días, las noches y los festejos de sus habitantes. Bichada, donde el llano se hace selva. Tierra de promesas con una riqueza hídrica invaluable, una historia, una cultura y un paisaje natural que esperan al visitante con los brazos abiertos. Aquí, donde el alma llanera y el corazón indígena palpitan en cada orilla de su extenso suelo. El pasado y el presente de este departamento definitivamente nos ha dejado maravillados. Si van a venir a Bichada, vengan con tiempo porque aquí hay mucho por conocer. Hasta aquí 32 Regionalmente Nuestro. Nos vemos en 8 días y recuerden que si se perdieron alguno de nuestros capítulos, lo pueden repetir por el canal de YouTube de la Federación Nacional de Departamentos. Un beso enorme, queridos.